Para mis sol Sagitario. Si vemos mis Sagitarianos arriba de ustedes, no hay nada y esto es demasiado rico, demasiado bueno. Así cuando uno dice gracias a Dios. Y qué es lo que están viviendo. Bueno, fíjense que tienen. Eh, a Júpiter que es su planeta regente tocando a Marte y esta grandísima T del héroe que hay en el cielo de un nuevo líder se les da tocando Júpiter a Venus Júpiter a Marte Júpiter a Saturno esto es muy interesante porque es una energía muy armónica muy positiva tiene que ver con un toque de amor con un toque de intimidad eh, con un toque de lucha eh, pero y, y hay tensión más hay mucho éxito y hay mucho liderazgo que es lo más importante y bueno todo depende de cómo manejen ese, ese Marte y esa comunicación y cómo manejen esta tensión. Eh, ay, disculpen que yo estoy hablando y esto no está puesto aquí. ¿Cómo manejen esta tensión que está aquí? Si ven, Júpiter está ahí con Marte, con Venus y con Saturno. Está supuesto que tenga que ver con su propia identidad, que haya un fin de ciclo en amistades basado en su identidad, en decisiones que ustedes toman, en amigos, gente que ya no tenga razón de ser, quitarla. Eh, también cómo ustedes van a tratar a la sociedad y siempre el ascendente se refleja en el descendente y ustedes tienen ahorita a Júpiter transitando frente de ustedes entonces siempre es importante ver la fortaleza que el otro le, les da en la otra persona o que ustedes pueden brindar eh, es importante que sepan manejar esa T porque es un punto exitoso hay mucha tensión y es un toque problemático pero está supuesto que podría ser muy positivo en un mundo laboral en un mundo social, en un mundo de relaciones, y sí saben manejar la tensión de la situación. Más el éxito está escrito para ustedes, tanto a nivel personal como a nivel social. Este fin de ciclo se les da a ustedes, el fin de ciclo social se les da a ustedes en su propia identidad, en su personalidad. Muy buena suerte a mi gente bella de Sagitario. Si quieres una consulta astral conmigo, que yo personalmente lea y estudie tu mapa astral y te lo explique. Puedes ir a mi website miratusestrellas.com y visitar el botón tienda. Ahí están todas las consultas astrales que ofrecemos. Si sí, debo informarte que en este momento, para adquirir una cita, podría haber un tiempo de espera superior a 6 meses. Si necesitas una consulta astral de emergencia, la única opción que tenemos es la consulta astral express, que esta sería en los próximos 7 días después de tu compra, en horarios extremos o muy temprano en la mañana o al final del día miratusestrellas.com, botón tienda. Finalmente ya está aquí el tan esperado libro de Loliana Moratinos. El Jardín de Soles. Dioses, hombres, ángeles y demonios. Luna blanca, luna negra. Una obra escrita por Loliana Moratinos. Ya está disponible en Amazon.com y en todas las librerías del país. Para más detalles también puedes visitar miratusestrellas.com. Disfrútalo.